De fondo, el artista que vamos a acusar a continuación, cerrando, como siempre, matinal nuestra casa con artistas nacionales. Por supuesto, y desde la región de Ñuble, ¿eh?, de tu región, nos visita el siguiente invitado. Dejamos con ustedes en este escenario a C. García. Eso. Y nos fuimos. ¿Qué más quisiera yo? Borrar de mis recuerdos esta relación. Dicen que poco duele más al corazón que vivir en carne propia una traición. Dices que estás arrepentida, que sanarás mi herida. No vuelvas a decirme esa mentira sobre que soy el hombre de tu vida. Ya no te creo. Toma tus cosas y vete lejos. Por un tiempo parece estuve ciego. Me negaba a ver que viví una traición. Ya no te creo. Toma tus cosas y vuela lejos. No quiero ser más parte de este juego. Dices que ese tipo solo es tu amigo. Pues entonces que se vaya contigo. Así nomás, que se vaya contigo. Eso. Mis amigos me advirtieron sobre ti. Me dijeron que tenga mucho cuidado. Cómo no, si me encontré tan entregado. Tus falsas promesas me creí. Dices que estás arrepentida, que sanarás mi herida. No vuelvas a decirme esa mentira sobre que soy el hombre de tu vida. Ya no te creo. Toma tus cosas y vete lejos. Por un tiempo parece estuve ciego. Me negaba a ver que viví una traición. Ya no te creo. Toma tus cosas y vuela lejos. No quiero ser más parte de este juego. Dices que ese tipo solo es tu amigo. Pues entonces que se vaya contigo. Así nomás. Así que quédate con ese plan. No soy rencoroso. Te deseo lo mejor. Y lo mejor es que te vayas bien lejito. Gracias. Un placer estar con ustedes. Muy feliz, muy feliz. Aparte, ya se acerca la primavera, entonces no sé ustedes, pero yo me pongo más romántico. Exacto, también. O alérgico, porque si no eres de los míos. Un poquito de las dos. Un poquito de las dos. Oye, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia del 2018, dedicarte ya 100% a la música desde la región de Ñuble? ¿Cómo ha sido para ti este deambular en este periodo también tan cortito? Bueno, para mí ha sido la verdad un viaje maravilloso que está recién comenzando, y la verdad que es bonito hacer tus propias creaciones porque con ellas vas viendo lo que has crecido. Me acuerdo que antes mi manera de componer era sencillita y de a poco he ido como sacando
nuevas facciones. Claro, ahí sí. Se va soltando la pluma también, sí, ¿no? Al escribir. Sin duda que sí. Tú eres cantante, compositor, cantautor, finalmente, así es, de este, sí, proyecto musical. Que se vaya contigo, es el que último single contigo, que estás así es, promocionando. Mi último sencillo. Ya tiene más o menos 2 meses de ser estrenado y la verdad que la recepción del público ha sido fantástica. Así que muchas gracias también a todas las personas que me escuchan. ¿Y qué estás mandando con ella? ¿Ah? ¿Qué estás mandando con ella? ¿Qué quieres que se lleve? Que se vaya contigo. Bueno, la verdad que esta canción sí tiene una historia, pero yo prefiero dejarla a la imaginación. Ah, ok. Bueno, aunque la canción y lo que tú vas diciendo mientras la interpreta es bien clarito, ¿ah? Sí, sí. Quédate con ese fulano, ándate con él nomás. Así es. Oye, está pero ese corazoncito un poquito dañado. Ahora, estuvo. ¿Estuvo? Sí. Bueno, Claudio es tu nombre, ¿verdad? Claudio, C. García, sí, tu nombre artístico. Cuéntanos un poco de, bueno, todo tu deambular musical. Ya tienes un disco, ¿no? Así es. Ya lanzaste un álbum y esto es parte del nuevo trabajo que se viene, me imagino. Sí, ¿no? Ahora se viene un EP, 4 o 5 temitas, yo creo. Ojalá poderlo lanzar de aquí a fin de año, pero la verdad es que está tomando una forma muy bonita. Oye, a propósito de tomar forma, la región de Ñuble también está tomando forma, sí, en lo artístico. Hoy también día cada vez hay más escenarios, más artistas. ¿Cómo está la escena musical en la región de Ñuble? Bueno, la escena musical en Ñuble está creciendo exponencialmente. Cada día salen nuevos talentos sorprendentes, voces maravillosas, raperos también muy buenos, con unas líricas muy ingeniosas. La verdad que la región tiene talento. ¿Y los espacios se están creando también para que puedan mostrar el talento? Sí, se están creando. Yo creo que los espacios, como usted dice, cada vez se están dando dime más. Dime tú nomás, dime tú nomás. Bueno, tú. Y solamente tú. Sí, los espacios cada día se están dando un poquito más. Y la verdad, contento, porque yo me acuerdo que cuando empecé, como que los talentos no se mostraban tanto, como que se escondían un poco, pero ahora la gente cada vez, los talentos se están mostrando y eso es maravilloso. Y en tu caso, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cuándo parte tu amor por la música? ¿Te diste cuenta siendo chiquitito, siendo niño que te gustaba esto? Sí. ¿Se fue puliendo con el tiempo? ¿Cómo fue? Desde muy pequeño, yo diría que desde toda la vida. Me acuerdo yo tener, 7, 8 años, iba con mi mamá en el auto y ella me ponía baladas. Baladas de Luis Fonsi, no sé, los clásicos de Shakira, por decir algo. Ajá. Y de hecho, Facebook ayer me recordó que... Te recuerdo. Sí, te recuerdan todos los días. Que hace exactamente 10 años, cuando yo tenía 13 años, estuve en mi primer festival de La Voz y obtuve el segundo lugar. ¿En serio? Sí. Claudio, o sea, desde los 13 años ya también con la pachorra para subirse a un escenario. Sí. Que eso, ojo, por una parte está el cariño, el amor por la música, saber que cantas bien. Así es. Y otra cosa muy distinta es atreverse y subirse, sí, a un escenario. Sí, qué importante lo que dices igual, porque hay tantos talentos que a la hora de subirse al escenario, como que ahí les cuesta un poquito más. Pero no, hay que sacar esa pachorra. Porque de verdad que en la región y en realidad en Chile hay mucho talento. Y hay otros que se dedican a crear canciones para otras personas, también, ser productor, también, se dedican desde la otra, exacto, vereda, que es otra opción también. Pero en tu caso, bueno, te subes frente al escenario, además con tus creaciones. ¿Cómo vas mezclando los ritmos también? Porque esta última canción mezclada con lo que está sonando fuerte hoy día, sí, con algún sonido mexicano. Exacto, ahí, los sonidos mexicanos que están muy, muy fuertes hoy en día. Y es divertido, ¿ah? Porque yo no me dedico mucho a las rancheras, de hecho diría que es lo que menos interpreto. Pero ha sido tanta la influencia en el mundo de este género que dije, ya bueno, me voy a lanzar con un temita así. Y si pudiéramos situar tu proyecto musical en algún género de todo el espectro musical que existe, ¿dónde crees tú que lo pondrías, no? Bueno, la verdad que es una ensalada de música, de géneros musicales. Así que no podría encasillarlo, pero sí diría que yo voy más por el lado del pop. ¿El pop? Sí. ¿Romántico? Sí, el pop romántico, incluso medio cebollero. Claro, porque te criaste, sí, con baladas ahí, sí, cantando, así en es, el auto. Sí, de hecho, algunos dicen que este tema en específico le recuerda como al estilo de los Vázquez. Por ejemplo, sí, sí, hay algo, es, sí, muy cierto. Oye, hace muy poquitito publicamos a través de nuestras redes sociales que llevamos el 72% del año. Sí. No queda prácticamente nada para terminar. ¿Qué queda para ti en la planificación que hiciste a comienzo de este año, sí, en cuanto a tu trabajo, lanzamiento? No, la verdad que yo creo que no soy solamente yo creo que para la mayoría de los artistas ahora es cuando empieza como la temporada más alta, septiembre, va de locos para mí. Qué bueno.
para los que me siguen en redes sociales van a estar viendo todo lo que se viene. Uh-huh. El lunes también, que va a ser mi cumpleaños, si Dios quiere. Ay, sí. Mira, 24 años. 24 años, sí. Qué tremendo. Ya pensar no. que este niño es del 2000. Del 2000. Qué locura. Y yo para mí el 2000 fue como ayer. Sí. Y no, tú eres un hombre de 24 años. Va pasando, 24 años, sí. Tenemos la percepción alterada. Exacto. Oye, pero eso en cuanto a tus presentaciones, pero ¿cuánto tu planificación, por ejemplo, de lanzamientos de canciones? ¿Estás preparando también discos? ¿Cómo vas ahí en tu calendario? Sí, bueno, ahora estoy a punto ya de terminar un trabajito, una canción bella que se viene también, que escribí para una persona muy especial para mí. Así que espero concretarla pronto. Igual ahora he estado experimentando con otros productores musicales. Okay. Entonces quiero definir con quién voy a trabajar este tema, porque creo que es muy especial para mí, entonces... Hay que elegir bien al producto. Exacto. Que sepa leer. Sí, con pinza. Que sepa leer justamente las ideas. Las ideas, claro, sí. Oye, y bueno, ¿y colaboraciones están dentro de tu planificación? ¿Te gustaría tener trabajos con otros artistas? Sí, me gustaría. Este mes, como les comentaba y reitero, ha estado de locos. He conocido muchos artistas. Así que yo creo que se vienen colaboraciones, no sé, puede ser Concepción, puede ser Santiago, Rancagua. Claro, porque tú tuviste una participación en un programa de talentos, ¿no? Así es. Participaste en The Voice. En The Voice. Bueno, ahí me imagino que también se van tejiendo muchas redes, ¿cierto? De colaboratividad, conocer a otros artistas, a otros jóvenes así como es. Tú, o no tan jóvenes, pero que también están atreviéndose a mostrar su trabajo. Sí, es bonito, es bonito. Yo creo que cuando uno va a un programa de televisión, yo al menos yo no voy con el afán de, no, que tengo que ganar este programa, que no sé qué. Uh-huh. Yo voy más por el afán de disfrutar y de conocer gente. ¿Y, de ¿Y cómo voice. Fue esa experiencia? Fue muy bonita, sí, muy bonita. Y conocí a harta gente súper talentosa. Y me quedo con eso más que nada, con las amistades que creé. Sí, mira. ¿Cómo es eso también? Entendiendo que, claro, de repente hay personas que se van a presentar a este tipo de programa. Y claro, los coaches o quienes están eligiendo, de repente los tiran para abajo y les van amargando un poquito ese anhelo, ese sueño. ¿Cómo se continúa de todas maneras? ¿Cómo crees tú que podemos entregarle el mensaje a los artistas también que se van formando? Que a pesar que alguien le diga que no o que no le guste el trabajo, no significa que la carrera se ha terminado. Claro, no, y qué importante lo que dices, porque si bien es cierto, yo disfruté mi estancia en The Voice, también fue muy difícil. En el momento de mi batalla, siento de corazón que no me eligieron correctamente el repertorio, pero no importa, yo saqué Pachorra, igual me presenté y todo, pero sí es cierto que después de eso quedé quizá un poquito golpeado. Pero después de eso también hay mucho más, porque... yo creo que los que nos dedicamos a esto y lo hacemos con amor, pase lo que pase, aunque nos pase un camión por encima, nada nos detiene y a ustedes tampoco no los tiene que detener nada ni nadie. De eso se trata, ¿no? Qué buen mensaje el que nos acabas de regalar también en esta oportunidad. A ver si nos cuentas un poquito, ¿dónde podríamos seguirte, encontrar tu música a través de las plataformas? Sí, ustedes me pueden encontrar, bueno, la red social que más uso es Instagram. Ahí me pueden encontrar como @cegarciamusic en Spotify. Ahí tengo mis canciones también, C. García, en YouTube C. García, en Facebook C. García y en TikTok. Y que también ahora estoy haciendo contenido más tipo influencer. ¿Ah, sí? Sí, la gente lo pedía, así que oye, también... ¿pero te ha gustado la experiencia? Sí, me encanta. Lo que pasa es que yo de adolescente igual me las daba de youtuber. Ah, bueno, sí, es que tú creciste en toda esa era, claro. Tú creciste en toda esta era donde existe este concepto. Exacto, así que igual en TikTok, @cegarciamusic1. Pero no tuviste Fotolog. No tuviste MySpace. MCN. Pero igual volvió, me acuerdo que un tiempo volvió y después como que se fue de nuevo. Sí, lo intentaron revivir. Sí. Hay cosas que es mejor dejarlas ahí donde quedaron, en el olvido. Así como esos recuerdos de Facebook que te van apareciendo, como decías tú. Sí. Claro, tenemos obviamente toda una generación que está inmersa en las redes sociales. A mí me cuesta mucho ahí el tema de ir creando, porque estoy ahí en el híbrido o ir subiendo cosas. De hecho, prácticamente pero son tan jóvenes. Pero ahí uno va agarrando agarrando un afán a lo mejor de vivir más las cosas, de vivir las propias más que andarlas mostrando. Bueno, outfit también. Ah, mira, cómo lo están piropeando aquí. Y ahí te quería preguntar por aquello, la importancia de trabajar estrategias también para redes sociales, porque es un trabajo finalmente. Sí, totalmente. Ah, esa parte también es súper importante porque, bueno, volviendo al lado artístico, hay artistas que creen que no, que ya...
subiendo mi música me va a ir súper bien, pero también hay que tener estrategias de marketing, de lanzamientos, qué fechas son mejores, qué fechas no tan buenas. Y también crear contenido, por eso igual me lancé, aparte de que me gusta hacer contenido, también me lancé porque atrae mucho a la gente. A la gente le gusta el chisme. Les encanta. Eso es verdad, ¿le contaste el chisme de qué día ibas a estar acá en Matinal Nuestra Casa? También, ahí al tiro preguntándome, bueno, bro, ¿dónde te podemos sintonizar? Canal 9.cl. Canal 9.cl. Y a Chillán llegamos también por los cables operadores. Ah, mira, qué bueno saberlo. Entonces, en la región de Ñuble tienen que estar todos conectados, por supuesto, para seguir esta entrevista con C. García, que nos acompaña en Matinal Nuestra Casa. Y bueno, nos imaginamos que también las ganas de mostrar el trabajo en vivo. ¿Estás recibiendo quizás invitaciones, por ejemplo, a participar en alguna presentación? Sí, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Se vienen hartas presentaciones en el mes de septiembre, porque ahora empieza la temporada alta para los artistas, así que chiquillos, mucho ánimo. ¿Y ganas mucho de presentarte éxito acá en el Bio Bio? Y muchas ganas de presentarme también. Sí, pues hoy día te tenemos aquí en Matinal Nuestra Casa, pero claro, la agenda de los artistas es ahora cuando se empieza a llenar y ojalá así sea para poder conocer siempre también a los artistas, no solo de la zona, sino que también de nuestra región hermana que es Ñuble. Y a propósito de conocer, también te vamos conociendo en tus sentimientos, en tus emociones, porque nos contabas que muchas de tus canciones, por no decir todas, tienen que ver con experiencias personales. Sí, totalmente, es así. La mayoría de mis canciones tienen que ver con experiencias personales. Claro, quizá con un poco de imaginación, sí, claro, igual claro, que sean 100% así, pero sí, en gran parte es así. Y también he tenido canciones que nada que ver, que simplemente me he inspirado, no sé, por alguna película, algún video que vi, algún libro, pero sí, en su mayoría es así. Bueno, C, te queremos agradecer por esta conversación, por la visita matinal a nuestra casa. Te deseamos todo el éxito del mundo. Atentos quedamos a los próximos lanzamientos. Queremos pedirte si nos puedes regalar una segunda canción. Por supuesto, les quiero regalar una segunda canción que se llama Corazón Roto. Ay, vamos a sufrir. vamos a sufrir. Bueno, desde ya te abrazamos entonces este corazoncito roto. Gracias por haber venido, C. Gracias, Mateo. Ahora está sano. Qué bueno. Nos dejamos aquí en el escenario nuevamente, ¿te parece? Sí, claro. José García. Vamos. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Esa nena me fascina y me provoca un al revés. Algo tiene su mirada que no puedo dejar de ver. Una chica que no tiene punto de comparación. Con ella dejo lo vicio y le doy mi mejor versión. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Pero entiendo que lo nuestro fue una ilusión, que ahora tiene otro amor, que me quedo yo solo. Ahora entiendo que ella encontró el amor y tengo que aceptarlo, que me quedo yo solo. Nena, te dedico este coro. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Por ella apostaba todo y sin nada me dejó. Y ahora tengo que vivir con este corazón, este corazón. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Quiero decirle que me gusta, pero sé que no vale la pena. Quiero decirle que me encanta, aunque sé que está con él. Por ella apostaba todo y sin nada me dejó. Y ahora tengo que vivir con él.
con este corazón roto, este corazón, con este corazón roto. José García, en vivo y en directo en Matinal Nuestra Casa. Muchísimas gracias, Master. Buen regreso a la región de Ñuble. Y a propósito de regresos, Camille, para quienes se movilizan en...